Okay, hello, hello class. Good evening, hello, hello. Hello, teacher. Hi, Rudy, and the rest of the class. How is it going? Let's start by making that question right now. How are you today? How are you, class? Let's practice. How are Sí, you my days today? is Yes. my list is cool. Aha, one more time, So Roy. cool. Yes. If I ask you, how are you, class? What would you tell me? You forgot about that? Clase, la sección 1, ¿se acuerdan? Vimos cómo responder, how are you? También, ¿cuál vimos? How do you feel? How do you feel? We were practicing those questions. How are you and how do you feel? En una respondíamos con el verbo feel and in the other one using the verb to be. ¿Okay? Si no repasamos todo lo que hemos visto, we are going to forget. So I motivate you to go check your notebook, check the platform, and practice what we have been covering in the classes, okay? So it's nice to see you today. Let me check the chat right now. Okay, Catherine Marielo dice en unos minutos encender de la cama. Great. How about the rest? ¿Y los demás? Jessica, Andrea Natalia, who else? Jacqueline Vanessa, Rosa Elizabeth. Ah, there you go. La cámara, teacher. Okay, we can wait. Class, let's start right now. Do you remember yesterday we were introducing a topic, the simple past, and you had an activity that you were going to complete or you were going to make those verbs in the present, you were going to make them in the past. Hicieron la tarea. O bueno, la actividad de clase la finalizaron. Los verbos en past. Ustedes me los iban a pasar a... No, the other way around. The verbs in the simple present, you were going to write those verbs in past. ¿Sí? Yes. Yes, you A did. regular verse. Excellent. The regular verb. Ajá. This Yeah, one. it is complete. Vamos a ver, fue este cuadro que vimos ayer. This was the one. Miren, aquí está. Ese es el que vimos ayer. This one. En this slide, en esta diapositiva, en this slide, we have the different rules. Teníamos las reglas de escritura. Y aquí están. Okay, so vamos a chequear. ¿Será que les quedaron de esta manera? Let me move on. Okay, chequeamos. Remember, all of these ones are examples of regular verbs. Todos esos son verbos regulares. Porque la base no cambia, sino que le agrego ed at the end of the verb to make it a verb in the past. Ahí está, así se quedaron. Chequeamos en el cuaderno. Esa era una buena práctica, muy buena práctica para que manejaran. ¿Cuántos verbos les puse? Let me see. Like 15, 25, I'm not sure. Como unos 25, algo así. Imagínense, ya manejamos una buena cantidad de verbos. How many? 36, teacher. 36. 36 different verbs. Y repasamos su significado en español, en presente y ahora en pasado. Así pueden hacer ustedes una buena práctica. Each day, cada día agarro 10 verbos. Cada día los paso del presente al pasado. Y me los voy memorizando. Es más fácil en este caso iniciar
memorizando los regular verbs. Y luego ya nos memorizamos los irregular. ¿Okay? Porque es más fácil acá trasladarlo del presente a pasado, porque es una regla en común. Le agregamos ed. There we go. Okay. Ahí está. Okay. Igual les voy a compartir este cuadro en WhatsApp. Así ustedes chequean si les quedó igual. Okay. There we go. Now, for class number 10, today is class number 10, we are going to have this topic. The same. We are going to continue with the same topic, the verbs in the past. And we are going to practice pronunciation. When I say verbs in the past, regular verbs, siempre vamos a ver los regular verbs. The correct pronunciation of regular verbs in the past. ¿Ok? Ese sería el tema de ahora. Did you have fun? Sería, ¿qué haces para divertirte? ¿Algo así? Not really. Did representa el pasado. Tuviste, el verbo tener. Did me lo convierte en pasado. Ajá, como que si tuviste. Y aquí tenemos un verbo. Bueno, un nombre en este caso. Fun. ¿Te divertiste? ¿Tuviste? That's all right. Gracias. Ok. De igual manera, si nos alcanza el tiempo, vamos a meternos a los statements. Affirmative, negative, and interrogative examples. Interrogative statements. Para que vean cómo se conjugan los verbos, cómo lucen ya en oraciones. Ok. Ok. Look what we have here. But let's leave it. Dejémoslo para el final. Este es like pronunciation practice, pero dejémoslo al final. Aquí vamos. Look what we have here. When we are talking about regular verbs in the past, we are going to have three different pronunciations. This, aquí voy a usar este. We have the pronunciation it. Yeah. Una T, sonido una T. And the. The. Is t, and d. Okay, and the first sound, this sound, it is a voiced sound. Primer sonido, al igual que el último sonido, le llamamos voiced. Cuando nos referimos, decimos voiced, it's because we are going to use the vocal cords, las cuerdas vocales. And they, the vocal cords, are going to produce a vibration or a humming sound in the throat. Cuando decimos que uno de los sonidos, en este caso, es un voiced sound, o sea, hay algo que lleva sonido. Es porque al poner nuestros dedos en la garganta, podemos sentir que se produce una vibración. El sonido, van a sentirlo en su garganta, ¿ok? Y aquí nos da la indicación. Touch your throat to feel it. Este sonido lo podemos sentir. Este será el único que no produce una vibración. Y este, sí. This is a voiced sound. ¿Ok? Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto. Number one. Let's take a look at the examples that we have here. Just give me a moment. Chicos, no he chequeado ahorita WhatsApp. Vamos a ver. Bueno, ya vamos a ir. Miren el primer ejemplo que tengo acá. What is the verb? It's the verb want.
It's want. A verb, want. ¿Y en pasado? Wanted, wanted. I have the verb need, needed. ¿Escuchan el sonido? Eat, wanted, needed. Si lo pronunciamos, y if you touch your throat, you are going to feel, you are going to see that that pronunciation produces a vibration. Okay? Pronunciemos y toquen su garganta. Want it. Want it. Want it. Want it. Want it. Need it. Want it. Need it. Need it. There we go. Need it. Excellent. ¿Qué significa? Que los verbos, en este caso, que terminen en T, los verbos que terminen en un sonido de D, van a producir una vibración en mi garganta y que van a sonar like this one, want it. Teacher, ¿será que me voy a tener que memorizar todas estas reglas? Al final uno se acostumbra. En mi caso, yo ya no recuerdo reglas, pero sí recuerdo cómo se pronuncia. Pero es práctica, it's just practice. Ok, veamos más ejemplos. Los verbos que terminan con P, la P, P, produce un sonido. La letra K, sh, que sería SH. We have this one, sh, es más suave el sonido. Que terminen en GH. Or if we have birds with a TH at the end, miren, terminan con TH, SS, like kissed, C or X. ¿Qué va a pasar? Van a sonar como un golpe al final, el sonido de la T. Help, helped. ¿Ven la diferencia? Presente, help. Pasado, helped. Es como que digo t al final, helped. Helped. Pero la, ese helped. Sonido tiene que sonar. Helped. ¿Por qué creen que debe de sonar? Porque así sé si lo estoy pronunciando en presente o en pasado. Recuerden que son verbos regulares. Y si yo no estoy viendo la escritura, tengo que saber distinguir si está hablando en pasado o en presente. Help. Help. Look. Y ahora en pasado, look. Oh, ahí escucho ese sonido. Muy bien. En este, practiquemos. Wash. Wash. Presente. Wash. Now wash. In past. En pasado. Washed. Muy bien. Washed. 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 Hasta cuetas nos tiran porque estamos haciendo bien. Muy bien, clase. Excelente. ¿Están felices? Fire, teacher. No identifiqué por dónde es, pero excelente. Ya podemos. Excelente. Cada vez que pronunciamos correcto, nos tiran ahí un cuete. Vale. Miren, la T. El sonido de la T, háganlo, la T. Eso, ahí se acabe. Ahí está. Listo, al cuete. ¿Quién es? Sebastián nos está tirando cuetas y gracias, Sebastián. Sí, yo. Ya de... El padre bye. Cohete. Ok. A ver, en watch. ¿Y ahora en pasado? Watched. O sea que jamás vamos a decir watched, no, porque acuérdense que esto no suena como ed. Esta terminación suena como una T. Watched. Ah, eso es lo que quiero que también identifiquen. Please. Nunca lo leamos literal. Aquí no sería helper. No, ¿cómo suena entonces? Help. Porque este
estas dos letras ya no tienen el sonido de ed, sino que se convierte en un sonido de entonces por eso tenemos que acostumbrarnos a leer correctamente, no literal. Looked, no, eso no sería correcto, es looked. Looked. Watched, no, no es watched, sería washed. ¿Cómo es? Watche usted. No sería watch. Ajá. Es como que nosotros aprendamos a leer el verbo en su forma base y le agreguemos el sonido. Wash. ¿Le damos otro? Look. Le agrego el sonido de T al final. Looked. Algo así tiene que es. Verse. O ustedes tienen que memorizarlo. Nunca leerlo literal. Veamos el otro ejemplo que tenemos ahí. Help. Help y luego t. Helped. Porque estamos memorizando sonidos. Okay, sonidos. There we go. Let's continue. Laugh. Esto suena como una F. Laugh. Y ahora un sonido de T. Breathe. Este sonido va entre los dientes, la lengua entre los dientes. Breathe. Y ahora le agregamos un sonido de T al final. Breathe. Excelente. Este es bien fácil. Kiss. Kiss. Suena así. Kiss. Y ahora una T. Kiss. Kiss. Ok. Fácil es este. Danced. Bien. ¿Cuál es el sonido de T al final? Danced. Muy fácil este. Fix. Fix. ¿Y ahora? Fix. 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 Muy bien. No digo fixed, no. Fixed. Fixed. Muy bien. Esto es el sonido. No digo. Faltan los cohetes. Ya no hay cohetes, se acabaron. Ahora vamos con el sonido de la D. De la D. Siempre que vean una letra que está entre las plecas, representa sonido. Esto es un sonido. ¿Okay? Cada vocal, cada consonante tiene un sonido en inglés. Bueno, algunos ni siquiera un sonido, hay más. Las vocales hay diferentes sonidos, pero las consonantes, cada una tiene un sonido. En este caso es D. D. Ok, practiquemos. Recuerden que estas letras a la par, this one, they represent. ¿Qué representan? Como el sonido final. Cuando tengo el verbo en presente. A eso se refiere esta el, esta en, que antes de convertirlo en pasado, termina en su forma base con ese sonido de el, en, R, G y todo eso. Bueno, veamos esta cómo suena. Call. Es la forma base. Call. Cold. Cold. Ya no suena como T. Nunca vamos a decir cold. No, es cold. Cold. Ok. Clean. Clean. Y ahora le agregamos sonido de clean. Use. Muy bien. Follow. Followed.
Amazed. De esos tres grupos, which one is the easiest one? ¿Qué grupo consideran más fácil el sonido? ¿Será este? Is. Sí. Or the. The. Which one? ¿Cuál se les hace más fácil pronunciar? Yes. Para mí, la T. For you, this one. Ah, ok, me dicen por ahí. The. Para algunos, this one, the T. You know, para mí es mucho más fácil este grupo. That's right. Sí, it's very easy. Esta, y aunque también esta, one need it. Okay. Remember, todos estos van a sonar en su garganta, voiced. Estos no producen una vibración, por eso se le llama voiceless. Voice viene de voz, sonido. Voiceless, la palabra less es sin, sin sonido. Sin, vale, sin significa less. Muy bien. There we go. Vale, ya vamos a seguir con más ejemplos right now. But I need to check the attendance list. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Acuérdense, estamos practicando pronunciation. Ok. Tres sonidos. Solo hay tres grupos. Tres sonidos. And I am going to send. Ahora sí puedo enviar. I'm going to send a document, a PDF document. Voy a compartir un PDF en donde están, creo que sí, la mayoría de verbos. Y están divididos. Ok, los sonidos para que practiquen la pronunciación. You are going to practice pronunciation. Ok. But let me check the attendance list right now. Ok, Andrea Esther Acosta. Present, Miss. Ok, Andrea. Andrea Natalia Rivas. Andrea Natalia Rivas Portillo. ¿Qué fecha es ahora, clase? What day is today? Hoy es... Today's the last day of January. Wow, yeah. Se acabó enero. Bye bye, January. Bye bye. Yes, fue muy largo, pero febrero va a ser muy corto. Ok, Débora Rotzet Guzmán. Present. Ok, Débora. Dolores Patricia Chávez. Present, teacher. Ok, Dolores Griselda de la Paz Delgado. Present, teacher. Excellent. Irving Alirio Alvarado. Present, teacher. Ok, Irving. Jacqueline Vanessa Quijada. Present, miss. Ok, Jacqueline. Jenny Margarita Maeda. Present. Ok, Jenny. Jessica Carolina Reyes. Present. Ok, Jessica. Jessica Elizabeth Monterrosa. Present, miss. Ok, Jessica. Yulisa Guadalupe Aguilar. Yulisa Guadalupe Aguilar. Karen Alexandra Martínez. Present. Ok, Karen. Carla Azucena Galeas. Carla Azucena. Carla Elizabeth Gómez. Present. Ok, Carla. Carla Patricia Herrera. Carla Patricia Herrera Zavala. Catherine Marielos Meléndez. Present, miss. Ok, excellent. Lenin Hernández Flores. Present, miss. Ok, Lenin. Luis José Guardado. Mercy Esther Blanco. Present. Ok, Mercy. Rosa Elizabeth Cortés. Present. Ah, there you are. Excellent, Rosa. Rudy Armando Munguía. Present, teacher. Okay.
Carla Patricia me dice present. Ok, Carla, por ahí está presente. Miss, disculpe, no le pude contestar cuando pasó la asistencia. Vaya, estoy entrando, Andrea, Natalia Rivas. Ok, gracias, Andrea. Aquí está. Ya lo actualicé, Andrea. ¿Rudy? Rudy me dijo present. Sí. Ok, ahí right. Estamos. Muy bien. That's right. Sebastián Edgardo Martínez. Present. Ok, Sebastián. Valeria del Carmen Alfaro. Present, Miss. Excelente, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez. Vanessa Alejandra Méndez. Walter Bernal Martínez. Walter Bernal. And Wendy Beatriz Toledo. Present, teacher. Ok, Wendy. Vaya clase. Vamos a continuar. Pronunciation. ¿Cuántos sonidos tenemos en los regular verbs? Three. Okay. Look what we have here. Now we have some other examples, but I need you to practice. Hoy sí voy a necesitar que nos atrevamos a pronunciar. Don't be afraid. Okay, first, do I have volunteers? Primero inicio con los volunteers y luego ellos eligen a más. Sebastián is the first one, okay, Sebastián. Look, we are going to practice right now this pronunciation. Vamos, todos estos se pronuncian con t. Aquí lo tengo en presente, pero solo vamos a leer esto. Okay, word. Esta word. Es lo mismo, okay. Vale, vamos, empezamos right now. Okay. Let's start right now. Okay. No, todavía no, los cuates todavía no. Al final. Word. Okay. Word. Kissed. Light. Stopped. Looked. Dropped. Okay, one more time. This one. Otra vez esta. Stopped. Okay. Ahí quizás la pronunciación no es el problema el pasado, sino el inicio. Llevamos oh, sonido de S. Si no, estaríamos diciendo stopped. Entonces, stopped. Stopped. Muy bien. Stopped. Acuérdense, inicia con S, sonido de stopped. Great job. Okay. Great pronunciation. Next one. Elija a alguien, Sebastián. Ok, vamos a ver. Dolores Patricia. Okay, Patricia. Remember, let's practice the sound. Sí. Practicamos este sonido al final. Okay. Go, please. Le escucho. Bye. Corked. Así. Worked. Corked. Okay. Cork, no, cork. Ajá, okay. ¿Cómo? Cook, ahora en pasado. Cook. Okay. Cooked. Cooked. Okay. Vamos. Cooked. Siguiente es ansiedad. Walk. Ahora vamos con walk, ahora en pasado. What? Walked. What? Walked. Okay. Ahora vamos what? Con keys. Keys. Kids. Kids. Kissed. Okay. Like. Light. Light. Muy bien. Stop. Stop. Stopped. Stop. Stop. Look. 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 Looked. Looked. Drop. 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 Dropped. Okay. Excellent job. Solo que todavía la siento con miedo. No tengan miedo de exagerar el sonido de la T. Ay, sí. Que suene ese golpe, porque los pronunciamos bien, Patricia, Dolores Patricia, pero si no los pronunciamos correctamente, yo los escucho en presente. No, ah, mi idea ahorita es practicarlos en pasado. Ok, excelente. Ya van a tener oportunidad de practicar. Vamos, Patricia, okay. Elige a alguien más. Who's next? Jessica Elizabeth. Jessica, are you ready?
Okay. Okay, go please. The past tense? Yes, the past tense only. Okay. Worked, cooked, walked, kissed, liked, strapped, looked, dropped. Great job. No corrections. Todas estuvieron bien pronunciadas. Next one. ¿Quién sigue? Who's okay. next? Gabriela de la Paz. Okay, Gabriela, are you ready? Excellent, Jessica. Thank you, Miss. Okay, Gabriela, where is Gabriela? Griselda. Okay, Griselda, it's you, Griselda. Are you ready, Griselda? Yeah, it's you. Go. Bueno. ¿Cuál sería, teacher? Siempre pasado. Yeah, please. Past. Ahorita todos practicamos el pasado. Go, please. Pasado. Yes. Worked. Okay, wait. Ah, who pero killed? Ya escucho ed al final. ¿Cuál es la pronunciación al final? Sí. Sería work. Más un sonido de T. Worked. Worked. No, no me lo lea literal, porque si no, ahí me suena worked. Si no, es como que leo el presente y le agrego un sonido de T. Worked. 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 Continue, please. Kiss. Yo se lo digo en presente y usted le agrega el pasado. Vamos, kiss. Kiss. Ok, like. Like. Ok, stop. Stops. Great. Stop. Muy bien, vamos bien. Look. Look. Look, muy bien. Look. And drop. Drops. Yes. Ok. Me imagino que a algunos se les va a hacer más fácil ver esto. Algo así tienen que asimilarlo. Lo pronuncio en presente y luego el sonido de la T. Work. Y luego, worked. Lo mismo puedo hacer con cook. Cook. Y para hacerlo pasado, agrego el sonido de la T. Cooked. ¿Okay? Y así vayan relacionando. Ok. Next one. Griselda, ¿quién sigue? Who is the next one? Who's next? Griselda, if not, I have so many in the class. Elijamos a alguien, a un chico. Let's pick one boy. But I only have... Jacqueline Vanessa. Okay, Jacqueline. Era su suerte, Jacqueline. Go, please. Now we are going to practice a different sound. Look. Ay, con la D. We are going to practice the. ¿Cómo For es example, D? Play. Y ahora played. D. Okay, D. Go. I know you can do it. Played. Showed. Closed. Okay, great. Opened. Yes. Enjoyed. Enjoyed. Muy bien. Yo escuché enjoyed. Ok, continue. Enjoyed. Loved. Tried. Ok. Rained. Leered. Learned. Cleaned. Excellent. I like it, Jacqueline. Amazing. Thank you, Miss. Elijamos a alguien más para que tenga esto. Okay, ahorita.
No les veo el rostro a nadie, así que... That's all right. I can help you. Ahorita voy a ver. Ahorita lo voy a ir pasando. Carla Elizabeth. Ok, Carla. Don't worry. Todos van a practicar en grupos o en parejas, los voy a enviar. Así que va a haber tiempo de practicar. Carla. Elizabeth. Where are you, Carla? Let me look for you. Played. Showed. Closed. Opened. Enjoyed. Loved. Tried. Rained. Lured. Cleaned. The last one? Solo este, solo este. It's this one. One more time. Cleaned. 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 Wow, amazing, Carla. Great pronunciation. Lo hizo muy bien. Ok. Carla, elija a alguien más. Ok. Rudy. Rudy, are you ready? Look, Rudy. You will practice this sound. Hoy practico usted diferente. Eve, Eve. For example, wait, waited. Vamos, let's start. Empiece. Waited, went, needed, decided, hate, taste, and. Okay, this one, one more time. Este. Hate. One more time. Hate. Okay, sería hate, más el pasado, hated. Hated. Ir, wanted. Es como que la T desaparece. Wanted. Needed. Decided. Needed. Hated. Tasted. Ended. Ending. Okay, ending. Rudy. Elija alguien más, Rudy. The last one. That's right, teacher. Vamos a ver. Vamos a ver. The last one. Vamos a ver. El compañero Irving ya pasó. No. No. So, Irving can practice right now. He can practice. Okay. Go, Irving. Waited, wanted, needed, decided, hated, tasted, ended. Great job. Solo esto. Vamos a ver. The first one. Okay, waited. This is... Ajá, ah, ok, ahí está el error. Ese es wait. Wait. Now, waited. Great job. Amazing. Okay. Excellent pronunciation. Bueno. ¿Ya ven? Now, les voy a dar unos minutitos. Les comparto todas estas imágenes, pero lo que quiero que pronuncien ahorita son estos tres grupos que acabamos de ver. Practice and practice and practice. Ok. This is what we are going to do right now. To practice Miss, pronunciation. No, diga. No sé si ya ha pasado lista porque yo entré, escribí, pero no, no vio quizás el mensaje. Yes, I already checked that. Incluso bye. Walter también me escribió por ahí. Bye. Hola, sí, sí, aquí, acabo, hace un momento, venimos. Vaya, era Walter quien más me dijo para actualizar ahorita la asistencia, los apellidos. Aguilar Delgado. Aguilar, ¿verdad? Aguilar. Julie Aguilar. Vaya, ahorita ya actualicé. En Walter. Ok, ya están ahí, ya está su asistencia. Muy bien. Chicos, estamos practicando la pronunciación de los verbos en pasado. Ok. Past. Of. Regular verbs. Algunos ejemplos. Okay, go check your WhatsApp
Ahí va la primera imagen. That is the first one. Here you have the second one. And the third one. Vayan, lean, practiquen ahorita. Let me send you in different groups right now. 5 minutos y volvemos. Solo leanlos una vez. Practice. Si es necesario corregir a sus compañeros, hagámoslo, pero de una buena manera, ¿ok? Ayudémonos entre todos. Here we go. Go class. That's all right. Go with your classmates. There we go. I'm just missing a couple of you to join the rooms. Jenny, Rosa Elizabeth, Andre, díganme, chicas. Me sacó, me hizo regresar a la clase. A mí también, teacher. Sí, voy a, estaban en la sala 6. La voy a enviar a la sala. Let me see. Vaya, let's try it again. Vaya, Rosita puede probar. Vamos, Jenny. Ah, ¿qué grupo le envío? Vaya, Jenny, probemos ahorita. Gris, ahí está Griselda. Ok, Griselda, se le salió de la clase, Griselda. Vaya. La voy a enviar a la sala 7, Griselda. Go, please. Tal vez ahora sí le funciona, ¿ok? Jenny, ¿no le funcionó? No. Ok. Creo que a Griselda tampoco. Vaya, si no le funciona entrar a las salas, pueden quedarse aquí, Griselda y Jenny, y practican ustedes ahorita las dos, ¿ok? Practice right now. Alguien que comparta la pantalla y practiquen. O solo van leyendo. Okay. Excelente. Ok, gracias. Empieza Andrea o comienzo yo. Comience usted si lo desea. Okay. Designing. Hate you. Say meal. A meal. Ahora voy yo. Okay. Wait. Sí, es verdad. Wait. 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 Yes. Wait. Wani. La de abajo. Yes. Need it, design it, hate it. Yes. Esa la penúltima. Taste it. And. Great, muy bien, lo están haciendo bien. Continue, please. Thank you, miss. It is way. Waited. Waited. Yeah. Wanted. Needed. Yeah. Decided. Hated. Tested. And did.
Great, amazing pronunciation. Excellent, Andrea. Muy buena presentación. Liam. Ay, ya tenemos que volver. No. No, 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 I'm just listening. Vamos, I'm just listening. Okay, go. Vaya, sigo yo entonces. Sí. Played, showed, closed, opened, enjoyed, loved, tried, primed, learned, y coined. Coined. Wow, great pronunciation. Muy bien, Rosa Elizabeth. Next one. ¿Quién sigue? O ya todos participaron. You practice. Sí. Ya todos, pero lo puedo repetir yo, así me corrige, teacher. Okay, go, please. Played, showed, closed, opened, enjoyed, loved, tried, read, learned, cleaned. Excellent. No corrections, great pronunciation. Ok, gracias. ¿Cómo sienten esta guías cuando ustedes ven qué sonido llevan? ¿Será que es fácil identificar el sonido? Sí, ¿verdad? Si veo que suena como D, lo le agrego D. ¿Cómo sienten? Sí. Sí, aprenderlos así a pronunciar, creo que es fácil, ¿verdad? Sí. Amazing, ok. Sí. So let's go back. Volvamos, lo hicieron muy bien. You're doing a great job, class. Thank you. Bye. One more time, Griselda. One more time. ¿Quieres escucharlo otra vez? Enjoy. Yeah. Yo le escucho. Enjoy. ¿No? Ay, espérame, lo quito en la pantalla. Okay. Enjoy. Sí, pensé que ya habíamos regresado. Okay, don't worry. Va, ahorita vienen sus compañeros. Ahorita, they come back right now. Enjoy. Okay, it's just practice. Entre enjoy. Más practiquen, más vamos a estar seguros de pronunciar. It's just a mí sí me cuesta la pronunciación con... ¿De cuál de las tres? D. D. Ok, la más fácil es T. Eso siento que sí me cuesta muchísimo. Great. Ok. So let me show you something. Quiero ver qué hago. Si nos vamos a la... Sí, vamos a irnos a la plataforma. Tal vez... Ahí agarramos una idea más clara, porque ese tema también está ahí. If you go, you can check this video and you can practice. But let's wait for your classmates. ¿Dónde están los compañeros? Okay, they are coming right now. Okay, here we go. You know, I was listening to you. And yes, you're doing a great job. Your pronunciation, if you practice, is going to improve. So let's practice, practice and practice. Veamos qué nos dicen en la plataforma 4.6. Pronunciation, pronunciation, simple past, y the ending. Justo lo que estamos haciendo ahora. Let's listen to this explanation. Okay, wait, let me go back. No se escuchan. Eso le iba a decir, teacher, no escuchamos. Sí, yo también. No te escuchan, okay. Sí. Pero si está compartiendo el audio, vamos a ver ahora. Can you? Y ahora sí se escucha. Okay, vamos a hacerlo otra vez de nuevo. Okay, sí debe sonar. Hi everyone. In this now? Class you'll learn to sound natural. When excellent. Pronouncing simple past verbs. The ED ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in t, worked, watched. These verbs end in d, cleaned, stayed.
These verbs end in id. Invited, visited. In order to understand when we'll have a T, D, or id sound, we need to understand a couple of concepts. Voiceless and voice sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now, I would like for you to repeat after me. Watch, turn. Okay, he's explaining the sound or the vibration that we're going to feel. Por eso les dejé por acá para que vayan viendo la traducción. Está poniendo ejemplos de dos verbos. ¿Qué pasa? Que vamos a sentir, en este caso, una vibración. Watch, turn. ¿Van a ver la diferencia? Watch, turn. What? Watch, turn. Okay. Watch, turn. Yes. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. This is called a voice sound. Now let's try to understand the id sound. We will pronounce id whenever we have verbs that have a T and a D sound. For example, visit has a T sound. So we pronounce the past as visited. Land has D sound. So we pronounce the past landed. As landed. Okay. Because of time, look. Si se fijan, ese fue el primer ejemplo que yo les puse. That's right, teacher. ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba esta T, esta D al final? Es el sonido final cuando lo tengo en presente. Want, wanted. Ok. El video es básicamente lo que ya vimos. Si quieren repasar otra vez la clase, ahí está. But first, before we go, por el tiempo, siempre se nos va bien rápido. I am going to show you this. Dos horas de clase de una muy poco. Dos quisiéramos. Look That's what right. we have right now. Con cohetes. Con cohetes incluidos, exacto. ¿Verdad? Miren clase, este se lo voy a compartir ahorita. Please. Quiero que revisen solamente para que no se me vayan a confundir. Algunos ya los manejan, pero hay otros que no. Tengo aquí, desde su inicio, this is a list of verbs. What type of verb? Irregular verbs. Todos son verbos irregulares. Estos no los hemos visto aún. Los verbos irregulares. Entonces van a iniciar desde acá. Regular verbs. Me encanta porque nos da la base form, la forma base o como le decimos en el presente. Y a la par, si se fijan, trae el sonido que necesitamos hacer cuando lo pasamos al simple past. Accept, accepted, count. Accepted. Counted. Date. Dated. Y así. Y aquí está, miren. La primer lista. Ahora tenemos el T sound. Todos los que van a sonar con T. Y tenemos también acá todos los que suenan con D. D sound. D. D. And that's it. Miss. Pero yo no sé cómo pronunciar. O sea, se me olvida cómo pronunciarlos, incluso en presente, en the base form. ¿Qué les recomendaría yo? Hay algo muy útil, una herramienta que
que ya todos la conocen, all of you. El traductor de Google para pronunciar, no para traducir. Es easy, el translator. Panita. No recuerdo si ya les mostré esto, algunos creo que sí, but look, siempre que usan el traductor, nos puede servir para esto. Vámonos, let me show you. Here. Digamos que no me puedo el verbo rained. Lo ocupo para traducir. Ay, pero no sé cómo se pronuncia esto. Rained en pasado. Número uno, ¿puedo hacer esto? Rained. Ok, rained. Y miren lo que me apareció al instante. Learned to pronounce. Lo he hecho también desde mi teléfono y aparece lo mismo. Ok, y ahora dice sounds like, suena como. Esta es una manera de escribir la forma en que se pronuncia. ¿Y ahora? Rained. 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 Ok, más despacio. Rained. Rained. ¿Y qué se fijan acá? Me muestra cómo posicionar los labios. Rained. 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 Y yo quiero practicar para ver si lo que yo estoy haciendo está correcto. Puedo hacerlo en practice. You can practice here. Rained. Rained. Y dice acá, you may have missed the D. Entonces significa que se me escuchó en presente. Ah, olvidaste la letra final, D. Y así ustedes mismos pueden practicar. No es necesario que tenga un teacher enfrente ahorita, sino es muy seguro la pronunciación. Si no tengo una aplicación, no puedo pagar una. Voy, uso Google Translate. Más que todo para pronunciar, me ayuda mucho. Puedo ver cómo se posicionan los labios, puedo practicar la pronunciación. Una herramienta muy útil. Ok, class, questions. Preguntas ahorita, questions. Teacher, yo. Yeah, please. No me fijé dónde está, a la parte que se fue para donde está el traductor. Uh-huh, ok, ahorita. Ajá, yo estoy acá y estoy viendo de que dónde está la pronunciación, dónde está la bocinita, por decir así. Uh-huh. El icono. ¿Dónde se fue? Es que ya no me fijé. Vaya, si puede compartir pantalla, le ayudamos para que todos vean cómo lo ha hecho una compañera y... Le soy honesta, no sé cómo lo comparto. ¿Esa es de laptop o está desde...? No, desde mi celular. ¿El que quiere compartir, teacher? La pantalla para que ustedes de Google hagan el mismo ejercicio. Ajá, que se vayan al traductor de Google. Ajá, es que no me fijé en qué iconos le dio clic donde estaba. Vaya, de cómo si se no, escribe. Si ¿cómo no les aparece el icono, simplemente pongan así, how to pronounce, cómo pronunciar. Y a la par ponen el verbo o la palabra. Pongamos otro verbo, how to pronounce. Pongamos watched. Y ahí me sale. Si no les aparece, pongan de una sola vez, cómo pronunciar, how to pronounce. Y el verbo o la palabra que quieren pronunciar. Esto es lo que me gusta, que incluso me lo escribe de la forma en que lo necesito leer. Miren, watched, 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 watched. Más despacio. Watched, watched. ¿Ok? Que está how to pronounce, cómo pronunciar, y luego pone acá. ¿Sí quedó claro esa parte, chicos? ¿Cómo yes, teacher, thank you. How to pronounce. Así en el navegador, how to pronounce. Y ahí le va a aparecer, how to pronounce. Right, okay. Time is over. Me queda un minuto para enviarles el documento a el grupo de WhatsApp. Thank you, class. Tomorrow we are going to continue. Lo primero que hago mañana... presentar las imágenes y ponerlos a leer en pasado.
That's it. Verbos en pasado simplemente. Practice and practice. Okay? See you, class. Have a good night. Goodbye. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, Mish. Bye-bye. Bye-bye, classmate. Bye-bye. Thank you.